unos 5 minutos del centro de San Blas está la playa, digamos que la más conocida aquí de San Blas. Esta playa que se conoce como El Borrego. Aquí vemos a dos amigos surfos que van a enseñar a alguien a surfear seguramente, o ¿para qué es esa tabla? Esta para surfear. ¿Pero es, vas a enseñar a alguien o...? No, este es un longboard, es para surfear, es lo mismo, pero este es más grande. ¿Y qué ventaja tiene? Flotas más, nada más rápido, te paras más fácil. ¡Órale! ¿Y ya eres experto? No, principiante. ¿Apenas van a surfear o ya vienen de surfear? Apenas vamos a entrar. Perfecto. Profesionales aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal surfeas, amigo? Tercer lugar nomás se ganó en la... ¿Tercer lugar de cuál? El torneo que hubo hace 2 días. ¿Y cómo te llamas? Cristian. O sea que eres tercer lugar a nivel nacional o qué? Estatal. Estatal.
O sea, de todo Nayarit, tú eres el tercer lugar en surf. Tercer lugar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las olas por aquí? No, pues sí, está bien. ¿De lujo? De lujo. ¿Dónde agarras mejores olas? Aquí enfrente, donde sea. ¿Aquí en el Borrego? En el Borrego, sí. ¿Has ido para Maruata? No, para allá no. También dicen que hay buenas olas por ahí. ¿En dónde? Sí, para allá entonces. Ya está. Ánimo, que estén muy bien. Suerte. Pues ahí vemos a nuestros amigos que van rumbo a la playa. Vamos a ver si los alcanzamos a ver haciendo alguna de sus hazañas en el mar. Ahí va Cristian, vamos Cris. Eso es todo. Ahí está el tercer lugar de Nayarit. Vas a encontrar mucho que ver, mucho que recorrer, historia y playas encantadoras como esta, que es Playa El Borrego. ¡Conozcan! Aquí en México hay muchas opciones para hacer turismo. Antes que ir a otros países, te puedes dar cuenta que aquí en México vas a encontrar paraísos escondidos que realmente vale la pena visitar. No te los pierdas en Indocent TV. Playa El Borrego, Indocent TV.